A tu poder, Señor, está sometido el mundo entero. Nadie puede oponerse a ti. Tú creaste el cielo y la tierra, las maravillas, todo y todas que existen bajo el cielo, porque tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Querida familia, un domingo más, Dios nos invita a la acción de gracias por el regalo de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la palabra de Dios hoy, Jesús anuncia su muerte con una parábola y advierte a sus contemporáneos de que el reino de Dios que anuncia ha de dar fruto en ellos. Preparémonos para acoger el Evangelio y su fruto en nuestra vida. Hoy, también como primer domingo de mes, la colecta será destinada a Cáritas Parroquial, para que por medio de vuestra generosidad podamos seguir ayudando a nuestros hermanos más necesitados. Y en esta Eucaristía vamos a tener presente también a nuestros hermanos difuntos, Víctor, José y Adeli, para que el Señor que los llamó los tenga ya presente en el reino de los cielos. Y nosotros con humildad comencemos la Eucaristía pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Míranos desde el cielo, ven a visitar tu viña. Señor, ten piedad. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Cristo, ten piedad. Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desborda con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos conceda aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Cántico de la Viña es una bella composición poética extraída del libro del profeta Isaías que alaba el amor y la solicitud de un propietario de su viña. Así es como San Pablo, en la carta a los filipenses, también ofrece una serie de recomendaciones relacionadas con actitudes que deben ser características de los cristianos. Por último, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo y nos narra la parábola de los viñadores
homicidio, si ponemos atención a la primera lectura, entenderemos qué significa la viña en el Antiguo Testamento. Podremos captar mejor la parábola de Jesús con todo el eco que tenía para sus oyentes. Pongamos atención. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uva Dios a grazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y las trasplantaste. Extendió su sarmiento hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre, Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracia, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios que supera todo juicio custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis frutos, y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros.
Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, le mandó a su hijo diciéndole: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca su fruto. Palabra del Señor. Es normal, queridos hermanos, contemplar a través del Evangelio pues las diferentes imágenes para comparar la fidelidad del pueblo de Dios hacia el mismo Dios. No es la primera vez que podemos escuchar en los Salmos o en el Cantar de los Cantares o inclusive en otros escritos del Antiguo Testamento, pues como en este caso Dios es el esposo e Israel el pueblo, la esposa. No podemos olvidar, lógicamente, y así nos lo presenta hoy las Escrituras, especialmente en el Salmo responsorial, ¿verdad?, cuando dice: la viña del Señor es la casa de Israel. Porque, lógicamente, como vuelvo a repetir, no podemos olvidar cómo se forma la casa de Israel, cómo se forma ese pueblo de Dios. En primer lugar, no olvidemos que son varias tribus las que forman el pueblo de Israel, y la unión de esas tribus es la que va a ir formando lo que conocemos por el pueblo de Israel. Es un pueblo que ha sido escogido por Dios, pero no solo para el pueblo, sino al fin y al cabo para toda la humanidad, como veremos después con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, queridos hermanos, toda esa preparación a través del Antiguo Testamento en la historia de la salvación, podemos comprobar, mejor dicho, cómo el pueblo de Israel pues no siempre fue fiel a la voluntad de Dios, no siempre fue un pueblo que escuchó a lo que Dios nos estaba llamando a trabajar en su viña. Y esto es algo que, por desgracia, a lo largo de toda la historia se ha ido dando. E inclusive lo hemos escuchado después en el Evangelio. Antes lo habíamos leído en el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Pues cómo parecía aquello el Edén, ¿verdad? Ese primer paraíso que escuchamos en el Génesis, cómo Isaías lo va describiendo, y cómo por desobediencia del hombre, cómo a causa del pecado, ese jardín verde, limpio, puro, pues se va a llenar de escombro y de mala hierba. Ahí está el pecado, lógicamente. Ahí es donde, queridos hermanos, el pecado se está presente y estropea toda la belleza y todo el amor de Dios. Pero como decía, queridos hermanos, es un poco como también nos lo ha dejado reflejar en el Evangelio. Y es curioso, porque lo que en un momento dado se le ofrecía a un pueblo, ahora es a toda la humanidad. Ahora es a todos nosotros a quien Dios manda a que trabajemos en su viña. ¿Y cómo trabajar en su viña? Pues fijaros bien,
Si hay algo que no podemos olvidar, queridos hermanos, es que hemos sido creados por amor. Hemos sido creados para el amor. Y hemos sido creados en el amor. Verdaderamente, nosotros hemos sido llamados a esta viña del Señor a trabajar en ese amor, en esa misericordia de Dios que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Y solo lo podemos hacer a través de nuestro propio testimonio, por medio de nuestras palabras y por medio de nuestras obras. También nosotros hemos sido llamados a vivir precisamente, a trabajar en la viña del Señor. ¿Cuál es el problema? Pues que está muchas veces presente nuestro propio egocentrismo. Es curioso, pero queridos hermanos, muchas veces, inclusive cuando vemos en los medios de comunicación, ¿no?, cómo enseguida exigimos nuestros derechos, ¿verdad? Porque tenemos derecho a tal, tenemos derecho a cual, pero ¿y las exigencias y los deberes? ¿También lo llevamos a rajatabla o eso muchas veces, queridos hermanos, lo echamos a un lado y simplemente vemos nuestros derechos? Pues bien, algo así ocurre también en el Evangelio que hoy nos presenta Jesucristo. No podemos olvidar, queridos hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones precisamente para amar, precisamente para ser amado aquí y ahora, y para entregar nuestra vida por el mismo amor que el mismo Jesucristo se entregó, por el amor a Dios. Lamentablemente somos conscientes de que no nos entregamos de la misma forma que el mismo Jesucristo se entregó. Y por eso, fijaros bien, ¿dónde están los frutos? Pues precisamente los frutos es el amor. Yo siempre lo digo cuando en los entierros, cuando una persona se va, siempre digo, mirad, se va lo físico. Sin embargo, nada ni nadie puede matar el amor que yo he tenido hacia esa persona, y nada ni nadie me puede matar el amor que esa persona ha tenido hacia mí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que perdura, ¿cuál es? El amor, porque Dios es amor y es a ello a lo que estamos llamados a vivir en plenitud. Pero ojo, no lo olvidemos, primero que tenemos que trabajar en esta viña, aquí y ahora. No podemos vivir de las ganancias, no podemos, digamos, vivir a costa de ese amor de Dios y guardándolo para nosotros mismos, no. Ese amor de Dios es un amor generoso, es un amor que se entrega hacia los demás, como así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ello, queridos hermanos, es ahora también el Señor quien nos llama a trabajar en esta viña, aquí y ahora, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestras obras, tenemos que hacer realidad que el reino de Dios ha sido implantado precisamente por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que nosotros estamos llamados a prolongarlo, a alargarlo en todos los rincones del mundo, a llevar este mensaje de salvación y de esperanza a todos nuestros hermanos. Por ello, pidamos en esta Eucaristía que verdaderamente demos fruto el día de mañana, el día que nos llame el Señor y que nos pida esa ganancia, que verdaderamente seamos capaces de ofrecerle ese fruto que hemos estado generando aquí en la tierra. Y como diría San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestros días, de lo único que se nos va a examinar será precisamente del amor. Porque hemos sido creados por amor y no por capricho, porque hemos sido creados para vivir en ese amor en plenitud, por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos acompañe en nuestro caminar y junto con ella podamos ofrecerle al Señor diariamente los frutos en esta viña, en tu viña, en la viña en la cual el Señor nos ha dejado para trabajar. Que así sea.
Y en comunión con toda la Iglesia, junto hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es el dueño de la viña. Para que la Iglesia sea siempre fiel a su misión, anunciar el reino de Dios, procurar que su anuncio llegue a todos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el gobierno de la nación, para que su servicio y entrega al país sea capaz de mantener el orden y la ley, cumpliendo y respetando los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. En todos los tiempos, Dios envía mensajeros que anuncien con fuerza el Evangelio y remuevan las conciencias, para que escuchemos dócilmente la voz de los profetas, la voz del mismo Cristo, y no se endurezca nuestro corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias, escuela doméstica de la fe, para que siempre, siempre en su hogar, Cristo sea la piedra angular. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. La constante tentación es de edificar nuestra vida sobre nosotros mismos. Para que descubramos al que es la piedra angular, fundamento de todo edificio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que temamos, nos sea quitado también a nosotros el reino de Cristo, el Señor, si no damos fruto a su tiempo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por esta pandemia que estamos sufriendo, por aquellos hermanos nuestros que han fallecido, por aquellos que se encuentran en los hospitales, por aquellos que han perdido su puesto de trabajo, para que en medio del dolor sientan el alivio del amor de Cristo y la generosidad de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de los miembros del grupo de Cáritas parroquial, para que juntos y bajo la guía del Espíritu Santo sigan ayudando a los más necesitados de nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Víctor José y Adeli, para que el Señor que los llamó los tenga ya presente en el reino de los cielos y así estén gozando de lo que ellos mismos creyeron y esperaron, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y consagradas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestra propia petición. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, ven a visitar tu viña, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como sabéis, la colecta de este domingo, y como todos los primeros domingos de mes, será destinada a Cáritas para servir a Cristo en los hermanos más necesitados, los que sufren y son víctimas de las injusticias de nuestra sociedad. Unámonos a este gesto de caridad fraterna con un corazón generoso, confiando plenamente en nuestro Dios providente y misericordioso. Él nos ama cuando compartimos con alegría y nos devuelve el 100 por 1.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúne en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que ama a los hombres, que siempre está con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo todo tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, él mismo tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador,
al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, ya que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de comunión con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro pastor y obispo, Rafael, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos, la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio de tu Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de tus hijos, Víctor, José y Adeli, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro caminar por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, que es Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Palma, su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues con la alegría de ser Hijo de Dios, nos dirigimos al Padre bajo un mismo Espíritu, como el mismo Jesucristo nos encomendó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados los llamados a la mesa del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Para la distribución de la Sagrada Comunión lo haremos como ya normalmente lo estamos realizando. Entraremos por el pasillo principal y saldremos por el pasillo lateral de adelante. Comulgarán primero aquellos que vayan a comulgar en la mano, lógicamente aplicándose el gel, y después comulgarán aquellos que deseen comulgar directamente en la boca. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Con el alma dolorida, vengo ante ti hoy, mi Señor. Quiero abrir los ojos del corazón y pedirte que me sanes con tu amor. Sobre mis rodillas, con el alma dolorida, vengo ante ti hoy, mi Señor. Quiero abrir los ojos del corazón y pedirte que me sanes con tu amor. Jesús, enséñame a ser fiel, que en mis dudas y tropiezos sienta mi alma renacer. Que me recojas y me abraces como padre a su bebé, y que tornes mi lamento y hagas a mi corazón arder. Jesús, enséñame a ser mis dudas y tropiezos, sienta mi alma renacer. Que me recojas y me abraces como un padre a su bebé, y que tornes mi lamento y hagas a mi corazón arder. Y hagas a mi corazón arder, y hagas a mi corazón arder. En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti. Las que anhelo
solo puedo abandonarme a tu amor. Te bendecimos, Padre, porque tu amor nos eligió como tu pueblo, como la viña que tú cuidas con ternura. En ella, el cáliz del vino nuevo de la sangre de Cristo sella con tu espíritu la nueva alianza con tu pueblo, la Iglesia. Tanto amaste al hombre que le diste a tu propio Hijo, y él se entregó incondicionalmente en manos de los pecadores para que de su sangre derramada naciera el nuevo pueblo, como de la uva prensada nace el vino joven de la fiesta. Haz, Señor, que en la viña de tu Iglesia podamos ofrecerte no los agrazones de nuestro egoísmo, sino frutos maduros de la humildad, fraternidad, solidaridad, justicia y paz. Amén. Os comunico el balance económico de Cáritas, como todos los meses. De ingresos ha habido lo siguiente: la colecta del domingo de Cáritas del mes pasado fue de 975 euros. De la Flor de la Caridad de la Hermandad de la Palma, 243 euros. De donativos particulares, 1.267 euros. De donativo de Acerinox, 5.000 euros. Total de ingresos, 7.485 euros. Y ahora, pues, los gastos. En ayuda de recibos de luz, agua y butano, 2.819 euros. En alquileres, 1.572. En ayuda material escolar, 462. En farmacia y óptica, 829 euros. En ayudas económicas varias, 420. Y en alimentos, 971 euros. La aportación a Cáritas local, 130 euros. Total de gastos, 7.203 euros.
En resumen, los ingresos han sido 7.485 euros y los gastos 7.203. Por tanto, tenemos un pequeño superávit de 282 euros. Gracias en nombre de todos los hermanos por vuestra colaboración. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentamos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, le encomendamos especialmente el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Víctor, José y Adeli, y también sigamos pidiendo pues, por la lucha de esta pandemia para que entre todos pues, podamos hacer desaparecerla de alguna vez. Dios te salve María. Santa María. Virgen María, mística palma, tú eres, Señora, nuestra esperanza. Que tengáis una feliz jornada y en el amor de Cristo podéis ir en paz.